Estas, por ejemplo, del día jueves, después de que se diera una de las aperturas de la vía, varios vehículos de transporte de carga, entre ellos tractocamiones, incluso de servicio particular, pudieron transitar de Urrao hacia Betulia y la ciudad de Medellín, pero también algunos pudieron llegar al municipio. También quedaron los intentos desesperados de algunos transportadores que con bultos trataron de tapar los huecos de la vía alterna más importante que tenían para poder movilizar la carga y los pasajeros, Urrao Caicedo, lograron por lo menos mejorar la movilidad y evitar quedarse atrapados en los innumerables huecos que habían sobre la vía. Para facilitar el tránsito en la vía Urrao-Caicedo, la maquinaria del municipio estuvo realizando algunas labores de mantenimiento que se iniciaron desde el sector de la quebradita hacia la zona Río Urrao, una intervención que puede contribuir a mejorar las condiciones precarias que afectan el servicio del transporte.